Y bueno, ya estamos de regreso en esta primera etapa de nuestro programa. Estamos con dos personas que vienen a comentarnos respecto a acciones que se están tomando, que se están haciendo en nuestra región y a través de todo Chile para mejorar de alguna manera el sistema de salud. Quisiera que ella nos explicara. Yo les voy a decir de inmediato, nosotros siempre cuando tenemos invitados conversamos mucho con ellos, investigamos de lo que se trata, pero en esta ocasión ellos llegaron rápido al canal, ahora en la mañana, ya 5 minutos antes de salir al aire, dijeron, oye, necesitamos exponer este tema, qué sé yo. Entonces no alcanzamos a investigar bien. Ella es Alejandra Ceballos, dirigente del Hospital Regional, y él es Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud. Ahora ellos nos van a explicar de qué se trata el tema que vienen a exponernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Ok, cuéntenos por favor de lo que se trata. Bueno, yo soy Alejandra Ceballos, dirigente del Hospital Regional, y los queríamos invitar a la ciudadanía entera al primer encuentro de usuarios y trabajadores por la defensa de la salud pública. Ya que se está haciendo acá en Tarapacá, esto se va a realizar hoy en el auditorio Rubén Mamani de la Universidad Arturo Prat a las 7:30 horas. Y para ello hemos invitado acá a Matías Goyenechea, quien es experto en salud pública y que nos va a exponer la parte más técnica de lo que está pasando actualmente en la salud. Ok, a ver, Matías. Sí, bueno, primero que nada agradecer el espacio y saludos a todas las que están viéndonos hoy día. Bueno, la salud hoy día en nuestro país tiene efectivamente varios problemas. Si uno está en ISAPRE, por el hecho de ser mujer, le discriminan, por el hecho de ser un adulto mayor, es discriminado y tiene que pagar más. En el caso de la salud pública, también está en un conjunto de precariedades, con falta de financiamiento, con problemas estructurales en torno a, por ejemplo, la falta de médicos especialistas, falta de recursos. Este encuentro tiene la intencionalidad de generar un proceso en el cual la ciudadanía, las organizaciones sociales puedan efectivamente generar un diálogo, una discusión en torno a estos problemas y efectivamente ponerlos en la mesa de discusión para que hoy día las autoridades puedan hacerse cargo de esto. Cuando me dices generar un diálogo, es un diálogo entre ustedes mismos, entre la gente, entre la ciudadanía, las organizaciones sociales, quienes quieran participar. Y luego de eso me imagino que saldría una propuesta, una conclusión que se le haría llegar a las autoridades. ¿Así es el sistema? ¿O se invita a que la autoridad esté dentro de la discusión? Acá se invita mayoritariamente a las personas naturales. ¿Pero para cómo le haces llegar a esa conclusión a la autoridad? Para eso queremos formar hoy día el primer encuentro para armar recién la discusión en adelante, porque como bien decía, nunca se había formado un frente de trabajadores y usuarios donde hubiera como una retroalimentación de los problemas que nosotros vivimos a diario, porque tanto los usuarios como nosotros los trabajadores somos precarizados en nuestra área de trabajo. Entonces el tema de la salud es un tema complejo, y es bastante. Por ello que nosotros creemos que, como yo pertenezco al colectivo Salud en Movimiento, que nadie va a arreglar nuestros problemas si no lo hacemos nosotros mismos desde las bases sociales. Y eso pensamos que es el momento de rearticular con las juntas vecinales, con las organizaciones de base, algunos colectivos que les interesa el tema de la salud, lo que está pasando con el contingente actual. A ver, ¿algún tema que se vaya a discutir? Por ejemplo, la propuesta hoy día de modificar el FONASA por parte de la autoridad. ¿Modificarlo hacia dónde quieren ustedes? No, la autoridad quiere hoy día, no sé, que esta es la idea de generar un FONASA Plus, que es hacer que la población cotiza más, un 2% extra de la cotización para poder acceder a mejores o otros beneficios. Hay propuestas hoy día que están ocurriendo, que están hoy día sobre la mesa, y por lo cual la gente también tiene que conocer, por un lado, y pronunciarse si están de acuerdo o no. Entonces yo creo que esta es una instancia en la cual va a servir, por un lado, para discutir efectivamente cuáles son los ámbitos del derecho a la salud, cuál es lo que hoy día existe, que está sobre la mesa en la discusión, que es una propuesta del FONASA Plus que tiene hoy día el gobierno, el actual gobierno. Pero me imagino que aparte de FONASA Plus hay otras instancias, ¿no? Como la falta de medicamentos, como la falta de profesionales.
Yo diría que aquí hay problemas que son bastante transversales. Ya. Efectivamente está el problema de los medicamentos, el tema de los medicamentos por un lado, está el hecho de que no es que falten, sino que se tienen que pagar excesivamente por ellos para poder acceder. El tema de cómo hoy día están distribuidos los médicos en la región, hay problemas de falta de médicos especialistas. Hoy día los hospitales tienen problemas para entregar horas y la gente está esperando a veces más de un año, dos años para una consulta para que la diagnostiquen. Entonces, todo este cúmulo de problemas, tanto en listas de espera, falta de acceso a medicamentos, etcétera, son expresión de que el Estado hoy día está fallando a la hora de garantizar un derecho que es fundamental. Ok. Hagan la invitación, por favor, frente a nuestras cámaras y digan el lugar, el objetivo y el horario. Bueno, los queremos dejar cordialmente invitados al primer encuentro de usuarios y trabajadores por la defensa de la salud pública, entendiéndola así como la salud como un derecho humano fundamental. Es por ello que agradecemos también a Matías Goyenechea, quien viene con todos sus conocimientos técnicos, a exponer al Rubén Mamani hoy a las 5:30 de la tarde en la UNAP. Y es una invitación abierta. Ojalá que las personas que sientan que la salud no está muy buena en la región se presente y ahí podamos armar una mesa de qué queremos para la salud de nuestra región. ¿Pueden ir personas naturales que no pertenezcan a ninguna entidad? Por supuesto. ¿Sí? De hecho, ellos son los protagonistas, las personas. Porque... Ya. Matías, ¿tú algo que decir? No, bueno, o sea, reiterar la invitación, me parece que esta es una instancia bastante provechosa en la cual se puede generar diálogos, conversaciones, propuestas para poder mejorar la salud tanto del país como en la región. Y en ese sentido están todos invitados hoy día a las 5:30. ¿5:30? Sí. Ok. Entonces, sí. ¿Van a haber médicos, enfermeras también? Algunos me han confirmado, pero como persona natural le interesa el tema, es... Súper buena la instancia porque también hablaremos de los hospitales concesionados y de la modernización de FONASA y cómo poder rearticular entre organizaciones sociales por la defensa de la salud pública como un derecho humano fundamental. Ok, que les vaya sumamente bien. Muchas gracias. Ojalá vaya bastante gente y se lleguen a buenas conclusiones y a buenos términos. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y volvemos de inmediato en Ijica el día no se vaya. Vean que los temas están súper interesantes hoy día, no se cambie de canal. Do-d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 o